muy buenos días y bienvenidos a un vídeo más con vuestro profesor. En este vídeo vamos a hacer la corrección de los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del apartado del metro y el centímetro de la unidad 10 de unidades de medida de la asignatura de matemáticas. Son ejercicios, veréis que algunos son más fáciles, otros son más complicados. En el canal tenéis los vídeos explicatorios de esta primera parte sobre unidades de medida de longitud, del metro, el centímetro, el milímetro y el kilómetro. Así que antes de poneros a hacer estos ejercicios, os recomiendo que veáis el vídeo explicativo parte 1, donde está principalmente este apartado de el metro y el centímetro. Pues, sin perder más el tiempo, comenzamos la explicación, pero no empezaremos aquí la explicación, sino que la empezaremos en mi ordenador, porque el primer ejercicio tenemos que medir, así que señalaremos cuánto mide cada uno, y nos vamos a mi ordenador. Bueno, chicos y chicas, estamos ya en el ordenador del profe, y vamos a corregir el primer ejercicio de todos. Necesitamos verlo, in situ. Nos dice lo siguiente. Utiliza la regla y escribe cuántos centímetros mide cada pintura. Con una regla, pues medimos la pintura azul y nos da un total de 4,5 centímetros. 4,5 centímetros. ¿De acuerdo? Vamos al lado a la amarilla y con la regla medimos lo que mide la pintura amarilla y nos da un total de 8 centímetros. La pintura amarilla, 8 centímetros. La pintura naranja, si la miramos bien, si la medimos bien, vamos a ver que mide un total de 10 centímetros. Mide 10 centímetros la pintura naranja. Y por último, la pintura verde oscura mide un total de 7 centímetros. Así que recopilamos todos los resultados y tenemos que el azul mide 4 centímetros y medio, 4,5 centímetros, la amarilla 8 centímetros, la naranja 10 centímetros y la verde 7 centímetros. Pues nada, ya tenemos corregido el ejercicio 1 y volvemos a la pizarra. Estamos de nuevo en la pizarra y hemos venido del ordenador, hemos corregido ya el ejercicio número 1. Vamos con los siguientes ejercicios. El 2, el 3 y me faltaría la segunda parte del 3, pero primero hacemos estos. Ejercicio número 2 dice, copia y completa en tu cuaderno. Tenemos que pasar todos estos metros, los tenemos que pasar a centímetros. Si hemos visto el vídeo, sabemos que para pasar de metros a centímetros, damos dos saltos hacia la derecha. Por tanto, cuando saltamos hacia la derecha, multiplicamos. Y como damos dos saltos, multiplicamos por 100, por dos ceros. Por tanto, cuando multiplicamos por 100, lo que hay que añadirle al número que estamos multiplicándoselos es 2 ceros. Pues sí, 2 metros para pasarlo a centímetros es 2 por 100, pues el resultado son 200 centímetros. 4 metros, 4 por 100, 400 centímetros. 20 metros, pues 20 por 100, que son
2000. Me pinta muy bien. Centímetros. 70 metros. Pues 70 por 100, 7000. A 70 le añadimos dos ceros, 7000 centímetros. 58 metros. Pues a 58 lo multiplicamos 100, es decir, 58 le añadimos dos ceros, 5800. Y por último, 63 metros, 63 por 100, es decir, a 63 le añadimos dos ceros, son 6300 centímetros. ¿De acuerdo? Pues este es el ejercicio número 2. Vamos al ejercicio número 3. Ejercicio número 3, tenemos que pasar de una expresión compleja a una simple. ¿Entendido? Pues es como habéis visto en el vídeo. La parte de los centímetros no la tenemos que modificar porque ya nos vienen centímetros, pero la parte de los metros sí la tenemos que modificar pasándolo a centímetros como hemos ido haciendo aquí, multiplicando por 100 y añadiendo ceros. Pues 2 metros los tenemos que pasar a centímetros, 2 por 100. Más los 24 que ya tenemos, es igual a 2 por 100 es 200, porque le añadimos los dos ceros, más 24, igual a 224 centímetros. Recordad que cuando multiplicamos por 100 es añadirle a ese número dos ceros. El siguiente, 3 metros, 35 centímetros. Los 35 se quedan como están y lo que tenemos que modificar son los 3 metros. Y para modificar los 3 metros, lo único que hay que hacer es multiplicar 3 por 100 más 35. Pues 3 por 100 son 300 más 35, 335 centímetros. ¿De acuerdo? Siguiente, 4 metros, 47 centímetros. Los 47 centímetros ya están pasados a centímetros, pero los 4 metros son los que tenemos que pasar a centímetros. Pues para pasar de metros a centímetros multiplicamos por 100 más 47 igual a 400 más 47, que es un total de 447 centímetros. ¿Entendido? Y el último de esta parte, 5 metros, 51 centímetros. 51 centímetros ya están en centímetros y los 5 metros los tenemos que pasar a centímetros. Que como estamos haciendo todo el rato, de metros a centímetros, multiplicar por 100. Pues 5. Por 100 más 51. 5 por 100 son 500, porque al multiplicar por 100 le añadimos los dos ceros, más 51 son 551 centímetros. ¿De acuerdo? Pues borro y vamos con lo siguiente. Ya está borrado y copiado lo siguiente, así que sin perder más el tiempo, continuamos. La última columna, pues tenemos ahí 6 metros, 3 centímetros. 6 metros, 3 centímetros. Los 3 centímetros ya están en centímetros, los 6 metros los tenemos que pasar a centímetros, que es, como estamos viendo, multiplicando por 100. Pues entonces, 6... por 100 más 3. 6 por 100, 600, porque le añadimos los dos ceros que multiplicamos, para un resultado total de 603
centímetros. 7 metros, 80 centímetros. Pues 80 centímetros ya están en centímetros, los 7 metros los tenemos que pasar a centímetros. Para pasarlo multiplicamos por 100. Más 80, 700, 7 por 100 son 700 porque al multiplicar por 100 le añadimos los dos ceros, más 80, un total de 780 centímetros. 8 metros, un centímetro ya está en centímetros y 8 metros lo tenemos que pasar, pues lo estamos haciendo todo el rato, multiplicar por 100. Porque damos dos saltitos a la derecha y cuando damos dos saltitos a la derecha quiere decir que multiplicamos. Y como son los dos saltos, pues se multiplica por 100. En otros casos será por 10 y en otros casos por 1000, dependiendo de los saltitos que demos. Pues 8 por 100 más 1 son 800 más 1, 801 centímetros. Y el último, 90 centímetros, que ya lo tenemos en su unidad, y 9 metros que la tenemos que pasar a esos centímetros. Pues como estamos haciendo 9 por 100, porque damos dos saltos a la derecha, más 90 es igual a 9 por 100, 900 más 90, hacen un total de 990 centímetros. Y vamos al ejercicio número 4, que nos dice lo siguiente. 200 centímetros, 400 centímetros, 500 centímetros, 700 centímetros, 800 centímetros, 900 centímetros. Pues todo esto lo tenemos que pasar a metros. Cuando vamos de centímetros a metros, en vez de ir a la derecha, vamos hacia la izquierda. Y cuando vamos hacia la izquierda, lo que estamos haciendo es dividir. Y de centímetros a metros hay dos saltitos. Por tanto, si de metros a centímetros multiplicábamos por 100, ahora que tenemos que dividir, ¿entre cuánto va a ser? Pues dividir entre 100. Metros a centímetros, multiplicar por 100, porque hay dos saltitos. Centímetros a metros, dividir entre 100, porque doy dos saltitos hacia la izquierda. Y cuando divido entre 100, lo que hago es eliminar, tachar, borrar los dos ceros. Pues divido entre 100, pues tacho un cero y otro cero. ¿Qué me queda? Pues 2. 2 metros. 400 centímetros, divido entre 100, tacho, elimino los dos ceros y me quedan 4 metros. 500 centímetros, los divido entre 100. Tacho dos ceritos y me quedan 5 metros. 700 centímetros, pues a 700 dividimos entre 100, es decir, borramos los dos ceros, tachamos los dos ceros y me quedan 7 metros. 800 centímetros, los tenemos que pasar a metros dividiendo entre 100, es decir, eliminando dos ceros, me quedan, por tanto, 8 metros. Y el último, 900 centímetros, para pasarnos a metros, divido entre 100, es decir, eliminar, tachar, borrar, dos ceritos, me queda 9, que son 9 metros. ¿De acuerdo? Pues ya tendríamos lo que sería el ejercicio número 4, el 3 y el 4. Pues borro y continuamos con el 5 y con el 6. Bueno, pues ya tengo borrado y escritos el ejercicio número 5 y número 6, así que nos ponemos con el ejercicio 5. 5 y el 6, señalar que son problemas. ¿De acuerdo? En este caso no es necesario poner los datos, las operaciones y la solución, ¿de acuerdo? Vamos a ir sobre la marcha, porque para los datos, operaciones y solución, pues eso lo haremos en otro tipo de problemas, ¿de acuerdo?
El ejercicio 5 nos comenta lo siguiente: expresa todas las cantidades en una misma unidad y resuelve. Primero, Laura quiere poner un marco de madera a una lámina que mide 1 metro de largo y 45 centímetros de ancho. ¿Cuántos centímetros de listón necesita? Pues tenemos que pasar. Bueno, lo primero de todo, poner lo que nos dice. Y nos dice lo siguiente: 1 metro de largo. 1 metro de largo. Y luego 45 centímetros de ancho. 1 metro de largo, 45 centímetros de ancho. Pues para ver el listón, tenemos que pasarlo todo a centímetros. ¿De acuerdo? Pues, como sabemos ya hacerlo, 45 centímetros ya están pasados a centímetros, no los tocamos. Lo que sí que tenemos que tocar son 1 metro. 1 metro en centímetros, ¿cuánto es? Pues 1 por 100 1 por 100 más 45, que esto hace 100, porque 1 por 100 pues es 100 más 45. Un total de 145 centímetros. ¿Entendido? Ahora, el siguiente nos dice: Jaime mide 1 metro y 25 centímetros. Su amiga Rocío mide 30 centímetros menos. ¿Cuántos centímetros mide Rocío? Pues tenemos, lo que tenemos es lo que mide Jaime. Y Jaime mide 1 metro 25 centímetros. 1 metro 25 centímetros. Y luego Rocío mide pues 30 centímetros menos. Lo primero de todo, tenemos que pasar el metro 25 centímetros todo a centímetros. Por tanto, 25 centímetros ya está en centímetros y 1 metro pues hay que pasarlo a centímetros. 1 metro ya sabemos cómo funciona. Está pasando. Por 100 más 25. 1 por 100. 100 más 25, pues hacen un total de 125 centímetros. 125 centímetros es lo que mide Jaime. Y Rocío, su amiga, mide 30 centímetros menos. Si Jaime mide 125 y su amiga Rocío 30 centímetros menos, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? 125 menos 30. Pues vamos a hacer 125 menos 30 y nos da pues 5 menos 0. 5, 2 más pequeño que el 3 se convierte en 12. 12 menos 3 son 9. Y
Al convertirse en 12, me llevo una que pasa abajo sumando 0 más 1, 1. 1 menos 1, 0. ¿Cuánto mide Rocío? Pues Rocío mide 95 centímetros. Rociano. Rocío. ¿Entendido? En el primer punto hemos visto que 145 centímetros era lo que tenía que medir el listón de madera. En el segundo hemos visto que Rocío mide 95 centímetros. ¿Y de dónde ha salido eso? Pues de pasar lo que mide Jaime todo a centímetros, y una vez que ya está todo en centímetros hemos podido restarlo y ya nos ha dado lo de Rocío. Vamos al último. Un coche mide 4 metros 45 centímetros y lleva enganchado un remolque que mide 1 metro y 25 centímetros. ¿Cuántos centímetros miden en total? Aquí tenemos dos expresiones complejas. Pues entonces estas dos expresiones complejas, cada una las tenemos que pasar a expresión simple. Y como me dice que cuántos centímetros miden en total, cuando las tengamos ya en simple, ¿qué es lo que haremos? Sumarlo todo. Genial, muy bien. Pues la primera son 4 metros 45 centímetros. Cuatro metros 45 centímetros. Pues 45 centímetros ya están en centímetros, pues los y lo que nos queda son los 4 metros que los tenemos que pasar a centímetros. Y para pasar de metros a centímetros, como bien sabemos, tenemos que multiplicar por 100. Pues 4 por 100 más 45. 4 por 100. Pues al 4 le añadimos 2 ceros. 400. Más 25. Hacen un total de 425 centímetros. El coche mide 425 centímetros. Vamos a ver ahora cuánto mide el remolque. El remolque, 1 metro 25 centímetros. 25 centímetros, ya los tenemos en centímetros, 1 metro no, pues 1 metro lo tenemos que pasar a centímetros. Y como ya hemos visto anteriormente, pues es 1 por 100. 1 por 100 más 25, que es igual a 1 por 100 es 100, porque a la 1 le añadimos 2 ceros, más 25. Me he confundido aquí. Estaba viendo el 25 abajo y es 45. Aquí 45, pues hace un total de 445. Perdonad. Así que luego no me escribéis en los comentarios, profe, que te has confundido. No, esperar al final del vídeo y cuando acabe el vídeo, porque yo voy escribiendo y luego repaso y digo, aquí hay un error. Claro, he visto ahí un 25 arriba y 25 abajo, digo, si no hay 25 y 25, si es 45 y 25. Pues 100 más 25 nos hacen un total de 125 centímetros. El coche, 445 centímetros. El remolque, 125 centímetros. Pues ya tenemos lo que mide uno y otro. Ya no nos piden el total. Y el total, pues lo que tenemos que hacer es sumarlo todo. Sumar 445 más 125. 445 más 125.
hacen un total de 5 más 5, 10. Me llevo una. 4 más 2, 6 más una que me llevo. 7. Y 4 más 1, 5. 7 no me quedó muy bien. Vuelvo a escribir. Me están fallando a veces los rotus hoy. No sé qué está pasando. Pues esto... Más, no menos. Más. 445 más 125 es un total de 570 centímetros. Así que el coche y el remolque miden un total de 570 centímetros. Que 570 centímetros, si pensamos un poquito, son 5 metros 70 centímetros. Y vamos a acabar con el último ejercicio, con el 6. Que nos dice lo siguiente. Natalia ha unido dos de estas cuerdas y ha conseguido una cuerda de más de 2 metros. Más de 2 metros. Pues si sumamos, lo que quiere decir es que tenemos que coger las cinco medidas que nos dan, ir viendo, sumando entre ellas, a ver cuál suma más de 2 metros. Pero antes de hacer eso, tenemos que saber cuántos son 2 metros. Y 2 metros en centímetros, 2 metros es igual a 2 por 100. De metros a centímetros a la derecha, multiplicar. Damos dos saltos, pues por 100. Y estos son 200 centímetros. ¿Vale? Y ahora tenemos uno que nos viene en metros y centímetros, en compleja. Pues vamos, y los demás están en simple. Pues vamos a pasar un metro y 15 centímetros, vamos a pasarlo también a compleja, a simple, perdón. Pues un metro 15 centímetros es igual a 1 por 100 más 15, que es igual a 100 más 15 para un total de 115 centímetros. Pues ya tenemos todo pasado a centímetros. Lo que va a medir la cuerda total, más de 200 centímetros, lo que mide una de las cuerdas que la tenemos en compleja, sí que mide un total de 115 centímetros, pues ahora, pensando esta va a ser una, aquí sí, claro que sí, esta es una, 115 centímetros. Si queremos hacerla una larga, pues vemos que 115 centímetros de las 5 que hay es la más larga, ¿no? Pues ya tenemos la más larga, que es la de 115 centímetros. Menudos problemitas hoy con los rotos. No sé qué pasa. Ciento quince más, pues habrá que coger los dos que más miden. Hemos cogido ya el de 115 y luego cuál va a venir, el de 89. Más 89. 115 más 89 hacen un total de 204 centímetros. Nos pedían que cuál de las dos cuerdas
uniéndolas conseguimos una cuerda de más de 2 metros, es decir, más de 200 centímetros, y hemos comprobado que uniendo la más larga y la segunda más larga nos dan un total de 204 centímetros. Si lo probáramos con la de 79, que son 10 centímetros menos, nos quedaríamos cortitos a 194. Por tanto, la de 1 metro y 15 centímetros y la de 89 centímetros son las dos cuerdas que ha utilizado Natalia para hacer esa cuerda tan larga de más de 200 centímetros, que son más de 2 metros. Pues nada, chicos y chicas, ya hemos acabado la corrección de los ejercicios de matemáticas 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 del apartado el metro y el centímetro. Al ser algo más o menos nuevo para vosotros, pues a algunos os habrá resultado más complicado, a otros algo menos, a otros fácil, depende. Eso sí, lo que os he dicho, antes de poneros a hacer los ejercicios, hay que ver los vídeos sobre el apartado de longitud, principalmente la parte 1, que es la dedicada al metro y al centímetro. Una vez vista, he visto el vídeo una o dos veces, seguro que ya lo comprendéis más o menos, y cuando os hayáis puesto a hacer las tareas, me imagino que al ver los ejercicios e ir haciéndolos, pues os habréis dado cuenta que es siempre lo mismo. Por 100, entre 100, añadir dos ceros, quitar dos ceros, no es nada más, no es nada más. Y luego el de simple y compleja, el de compleja simple, pues veis que una vez que hacéis dos o tres, los demás ya son iguales. Y entonces ya lo sabéis hacer muy bien. Pues nada, esto es todo. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Right here, right now.